technologie. Evento tan novedoso aquí en Rota, unas 8 horas de baloncesto continuadas, pocas veces la llevamos organizando. Entonces hay un montón de gente, empezando por todos los monitores, todos los entrenadores, todos los directivos del club, que nos ha echado una mano muy grande para ser capaces de convocar aquí a tanta gente. Después también tengo que agradecer, como no, al Ayuntamiento de Rota, que como siempre nos ha echado una mano para conseguir el que tengamos aquí a todos vosotros y que tengamos los medios que tenemos aquí, como son estas banderas que adornan estas carpas, la pintura del campo, los tableros, la megafonía también del Ayuntamiento, todo el material que nos ha prestado siempre. Después hay también un montón de empresas colaboradoras, fertilizantes, las 512 viviendas, un montón de empresas que han estado con nosotros aquí, que han permitido que nosotros podamos hacer una inversión para teneros aquí a todos, ¿vale? Y cómo no, a todos los equipos y a todos los niños, todos los entrenadores, todos los clubes que han venido a convivir con nosotros en esta jornada tan bonita para nosotros. Los padres nunca pueden faltar en el agradecimiento del Club Don Bosco, como me recordaba. Y bueno, ya no cuento nada si hablamos de los abuelos, de los tíos. Eso es la clave de que tantos niños puedan estar aquí con nosotros, el que los padres y la familia hayan sido capaces de colaborar también. Entonces, vamos a empezar por agradecerle al equipo de la base. Espera, perdona. Sí, mejor, lo que me dice José Acelo, mejor detrás de la canasta para allá todo el mundo, ¿vale? Detrás de la canasta. Pues nada, mejor, mejor, para que pueda ir pasando todo el mundo por aquí, ¿vale? Por equipo. Cierto, y su equipo de Admirals, queremos hacer entrega de la placa conmemorativa. Por haber participado con nosotros en este día de convivencia. Un aplauso para el equipo de la base, los Admirals. Gracias, thanks a all. Desde Boston Celtics. Gracias a los Admirals y a Coach Jeff Shelton. Gracias por venir. Ahora, porque lo tenemos aquí cerquita también, al TV Ciudad de Cádiz. No, eso es lo de la mano. Es lo de la mano. Vámonos. El entrenador, vamos primero, recoge la placa. Ahí está. Una placa. Ahí, ponerse. Y ahora todos
jugadores y jugadoras que se van a llevar su trofeo por haber participado con nosotros. Su recuerdo, gracias. Un aplauso para Cebera Cay. A continuación, sí, ahora viene el San Felipe Neri. Gracias por venir. Y ella que viene con todos los equipos. Gracias, San Felipe Neri. Muchas gracias. Ahora viene el Chajeva 04. Se nos han perdido ya, se ha escapado me parece, ¿no? Chajeva. Es igual, se le haremos llegar a su casa, no se preocupe. El DKV Jerez, gracias por participar. También están aquí el DKV. Viene el equipo de los cadetes primero y el míster que está esperando para recibir su placa de recuerdo. Este no puede ponerse a mi lado, que es más grande. Gracias, DKV, por venir. Y ahora queda el equipo infantil de DKV. Gracias. Ahora tenemos a Gimnástica Portuense, que también me parece que se nos ha escapado también Gimnástica ya. Pero nos queda por ahí el Trasmayo que está pendiente de recibir su placa. Que vengan ya las chicas de Trasmayo. El míster por la placa. Chicos, por favor, ahora un baloncesto Chiclana y Tucci, que han venido también con nosotros, el entrenador que recoge la placa. El mister de Chiclana, por favor. Estamos esperando. Este tampoco puede ponerse a mirar, que me yo. Gracias, Chiclana. Oye. Mario, Jorge, apaga. Los Chajeva, que aquí está también el equipo de Chajeva. Gracias por venir. Chajeva 04. Chajeva 04. O sea, a ver si me...
Ahora también a nuestro patrocinador oficial de la convivencia, la empresa F Fertilizante, que ha estado con nosotros aquí. Nos queda también por agradecérselo a la Fundación Municipal de Deportes, que está aquí el delegado de Deportes, don Francisco Corbeto, que queremos agradecerle todo el apoyo que hemos recibido de la delegación durante toda esta temporada, ¿vale? Gracias, Paco. Y ahora queremos hacer entrega. No lo veo por aquí, no sé si me ha escapado ya. Un roteño ilustre, don Ismael Puyana Castellano, que ha quedado subcampeón de España y queremos hacer un detalle con él por el éxito de su baloncesto. Deportiva como roteño, no tenemos. Toma, venía a pegar tu mate. Toma. Un aplauso fuerte para Ismael. Gracias por venir al baloncesto. Ahora todos los niños del Club Don Bosco 88 van a recibir, ir pasando por aquí, recibiendo por orden, vamos pasando despacito. Desde allí, vamos pasando por allí, ¿vale? Y recogemos ahí la mochila de recuerdo, ¿vale? Viendo nuestra mochila. Gracias por vuestra temporada. Estaba listo David. Nos queda un agradecimiento muy importante que le dan el día de hoy, que es a la comunidad salesiana encargada del colegio, que es la encargada del colegio, a Sor Cristina y a todas las hermanas que nos han soportado durante toda esta temporada. Queríamos llamar a ver si podía venir aquí Sor Cristina. Eso, tenemos aquí a la directora de la comunidad salesiana, Sor Cristina, y teníamos su placa encargada con ella, y precisamente a la que más tenemos que agradecerle, es la única placa que nos ha faltado por recibir, pero que se la haremos llegar de todas formas. Un aplauso para la comunidad salesiana del club, Sor Cristina, que ha estado siempre con nosotros apoyándonos y siempre ha estado aguantándonos aquí a nosotros. Y hasta la bandera de Estados Unidos, que le dan un par de besos. Gracias, Argentina. No matter how hard I try.